Hola, ¿qué tal? En este video daremos un breve recorrido por los puntos más emblemáticos de la ciudad de Guanajuato, México. Conoceremos de cerca la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, el Mercado Hidalgo, la Universidad Autónoma de Guanajuato, el Monumento al Pípila y su hermoso mirador, desde donde contemplaremos toda la hermosa ciudad. Conoceremos el Museo de las Momias, la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y muchos lugares más. Así que comenzamos, acompáñame. La ciudad de Guanajuato, su nombre deriva de Guanajuato, que en purépecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que al paso del tiempo la convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón, su belleza y trayectoria histórica fue reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente es el principal centro turístico del estado, además de ser una de las principales joyas coloniales de México. El origen de la ciudad se remonta a las constantes inundaciones que sufría por las crecidas de los ríos Guanajuato, Laja y otros más. Estas corrientes iban acompañadas de grandes piedras y lodo que sepultaban total o parcialmente las construcciones ubicadas en el fondo de la cañada. Debido a la riqueza de los minerales de esta tierra, reconstruían sobre las ruinas de la ciudad anterior, por lo que crearon verdaderas cápsulas del tiempo, en donde se resguardaban construcciones, objetos y momentos de la historia. La ciudad de Guanajuato es la capital de la entidad y en ella se pueden recorrer los callejones, las plazas y los túneles de esta ciudad virreinal. Esta bellísima ciudad, Patrimonio de la Humanidad, fue un lugar clave de nuestra historia, pues aquí se llevó a cabo el acto heroico del minero apodado El Pípila, quien colocó sobre su espalda una losa de piedra y prendió fuego a la Alhóndiga de Granaditas, sitio en el que se encontraban refugiados los españoles. Guanajuato es una ciudad apreciada por todo el mundo que espera su visita. La calle subterránea, conocida como calle Miguel Hidalgo, sigue el cauce del antiguo río que atravesaba la ciudad. Fue construida como una vialidad que descongestionaría el tránsito vehicular del centro de la ciudad, para encauzar el río que era utilizado como desagüe. La Plaza Mayor o de La Paz, que es donde se encuentra la Catedral de Guanajuato, es una plaza semitriangular enmarcada por los edificios más hermosos de la ciudad. En el centro de esta se encuentra un monumento de bronce. El monumento tiene una base de cantera y mármol hecha para conmemorar el fin de la Guerra de Independencia.
El Teatro Juárez es considerado uno de los hermosos teatros de México, construido entre 1872 y 1903, periodo en el que la edificación sufrió frecuentes interrupciones. Fue inaugurado el 27 de octubre de 1903 por el general Porfirio Díaz. Su pórtico es de estilo dórico romano, donde 8 columnas sostienen otras tantas musas. Entre sus atractivos, cuenta con un salón fumador, foyer de estilo Art Nouveau. El Callejón del Beso. Este callejón, cuya estrechez acentúa a la altura de los balcones que casi tocan, dio origen a la leyenda de amores desafortunados y trágicos entre Don Carlos y Doña Ana, quienes se citaban clandestinamente en estos dos balcones. Ana murió a manos de su padre cuando la descubrió en el legendario beso. Dice la leyenda que las parejas que se besan en el tercer escalón tienen garantizados 7 años de felicidad. Este ritual es ya una tradición para las parejas que visitan este hermoso lugar con encanto. La Universidad de Guanajuato fue hospicio en 1732. En 1744 adquirió el rango de colegio. Entre 1807 y 1820, este plantel dependió del ayuntamiento. En 1828 fue designado colegio del estado. Se establecieron varias carreras como la jurisprudencia y de ingeniería. Para 1910 contaba con 41 cátedras. En 1945 el colegio fue elevado al rango de universidad. El actual edificio es una imponente construcción neoclásica que se erigió a principios de los años 50. Está construido en cantera verde y se caracteriza por su bella escalinata. Actualmente es el centro de la actividad académica, además de ser promotora de actividades artísticas y culturales. El monumento al Pípila fue erigido en honor de Juan José de los Reyes Martínez, apodado el Pípila, quien realizó un acto heroico el 28 de septiembre de 1810, en plena Guerra de Independencia, con una losa sobre su espalda para librarse de los tiroteos. Él incendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas para poder tomar el lugar y lograr la victoria insurgente. Desde lo alto del monumento se aprecia una vista panorámica de la ciudad de Guanajuato, que es un espectáculo único de día y de noche. El Mercado Hidalgo es una construcción de principios del siglo, inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Su fachada es de cantera rosa. Uno de los grandes atractivos es la esbelta torre de hierro que la corona, donde se alojan un reloj de 4 carátulas, 30 ventanales que permiten el paso de la luz suficiente para iluminar su interior de 70 metros de largo por 35 metros de ancho, con una gran bóveda metálica en su interior. Se pueden adquirir dulces típicos y artesanías de la región. El Museo de las Momias es un singular lugar sorprendente porque exhibe más de un centenar de cadáveres momificados, los mismos que fueron hallados de manera fortuita en 1865, al realizarse trabajos de ampliación en el antiguo Panteón Municipal de la ciudad. La momificación natural de los cuerpos se produjo por una serie de factores, como la ausencia de humedad en el suelo, salinidad del terreno y la presencia de nitratos y alumbre.
Así que si vienes a Guanajuato, no olvides darte un recorrido por este importante y admirado Museo de las Momias. La Alhóndiga de Granaditas es un símbolo revolucionario por la batalla que se libró allí el 28 de septiembre de 1810 y encarna, con la figura de Hidalgo y otros héroes, la soberanía y la libertad de la nación mexicana. Por tal motivo, el artista guanajuatense José Chávez Morado, en 1955 y 1966, pintó en los murales de la Alhóndiga de Granaditas todo el proceso virreinal hasta su derrumbe, incluyendo la batalla del 28 de septiembre de 1810 que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas. Este museo es uno de los primeros edificios neoclásicos de México y uno de los más singulares por su sobriedad, elegancia y majestuosidad. Aún inconcebible que se haya construido para un granero o alhóndiga. Pareciera que se diseñó como un palacio o fortaleza para el maíz. Pero eso aún se le sigue llamado el castillo. Todos estos atributos convierten a la alhóndiga en un punto de referencia y atractivo visual que destaca en la ciudad. Además, se debe mencionar que actualmente en el Museo Regional de Guanajuato y actualmente en la Alhóndiga de Granaditas se convergen diferentes niveles de identidad patrimonial que van desde lo local, lo regional y lo nacional, pues es una de las joyas de la ciudad histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio de la Humanidad. La Alhóndiga de Granaditas alberga desde 1958 al Museo Regional de Guanajuato, considerado como uno de los más grandes y ricos en la República Mexicana, ya que cuenta con un acervo inventariado de 9.275 objetos de gran valor histórico y cultural. El Museo Regional de Guanajuato fue diseñado en 1967 para rendir homenaje permanente a Hidalgo, Morelos, Jiménez, Allende, Aldama y Guerrero. Una lámpara votiva, ubicada en el centro del recinto cívico, guarda la llama de la independencia, fuego que se renueva cada mes. Y como ocasión especial, el 28 de septiembre, en conmemoración de la toma de la Alhóndiga, es los albores del levantamiento insurgente. El museo tiene un horario de los días jueves a domingo, de 10 de la mañana a 16 horas, con un costo accesible de entrada principal de 65 pesos. Maestros, adultos mayores, estudiantes con credencial vigente entran gratis. Espero te haya gustado mi recomendación de qué hacer, qué ver y qué degustar en la hermosa ciudad de Guanajuato, México. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.